Hello, hello. How are you? Can you hear me? ¿Me escuchan? Hola. Guys. ¿Me oyen o no me oyen? Hello. Ah, okay. Now you can hear me. All right. And welcome, guys. Sorry, I had a couple of issues. No me pude conectar a tiempo, pero ya estamos aquí. Así que vamos a terminar la clase a las 3 y 1, right? And welcome, everybody. Okay? Remind me, guys, ¿con ustedes si terminamos la sección 3 y midterm test? Your group B, ¿verdad? Okay, so we're gonna start with the other session. Hoy vamos a comenzar entonces. We will start the session 4, right? Yes. Okay. Nice. Now, let me share the screen. Here we are. Section 4. Aquí está. Entonces, vamos a comenzar. Let's start. All right, ¿alguien vio videos ya? Yes or no? Okay, nice. Qué bueno. Vaya. Entonces, si ya vieron videos, no vamos a entretenernos mucho. ¿Todos vieron los videos? Yes or No. no? No, Carlos. All right, okay. Vaya. The section 4 is whose jeans are these? Si se fijan, este whose, ¿pueden verlo? Whose significa de quién. Esa es otra WH questions que no la hemos visto, ¿verdad? All right. Vaya. Guys, porfa, contéstenme, ¿ok? I don't want to be talking by myself. No quiero estar hablando yo solita. Okay, in this class you will learn cloth vocabulary, particularly cloth which you wear from work or leisure. Okay, vamos a ver qué tipo de ropa son las que utilizamos. Obviamente, chicos, no se dice use, se dice wear para hablar de usar algo o llevar puesto. No es use, sino que es wear. What do you wear? ¿Qué es lo que utilizamos? For example, when you're at home, what do you normally wear? ¿Qué ocupan? T-shirts, ¿ya? ¿Yes or no? Blouse para las chicas, all right. Pants, ¿qué otro? Vamos a ver, ya vieron los videos algunos de ustedes, así que ¿qué tipo de vocabulario aprendieron? All right, what kind of vocabulary did you learn? Gorra, A hat, okay. Hat, short, shorts, all right. What else? shoes. Shoes, all right. Nice. Esos son regular shoes. ¿Y si fueran tenis? ¿O sport tennis? ¿O sports shoes? Sneakers. Good job. Good job. All right. Well, you can say tennis or sneakers, all right. What else? High heels. Do you wear high heels? Kenya? Jacqueline? High heels? O platform shoes? Las plataformas? Platform shoes? Yes. All right, so everybody read with me, okay? In this class, read. Leamos, pues. In this class, you will learn vocabulary. Vocabulary. Particularly clothes which you wear for work and leisure. ¿Qué es leisure? What is leisure? What is leisure? What's leisure, guys? Trabajo, placer, ¿verdad? Okay, nice.
Como no todos vieron el video, se lo voy a poner rapidito. This is very short. Please remember, ya les voy a pedir, ask you to repeat, all right? Repeat for you to know the pronunciation. No me va a decir teacher, teacher en lugar de t-shirt, all right? O choose. Nilsson se va levantando. Choose. Como mamá chus, el papá chus, la que las carnitas mamá chus, no, ¿verdad? Como cuando nos dicen cállense. Chus, right? Repeat it, everybody. Repeat it. Chus. Ajá, very good. No chus, no chus. Que generalmente dicen así. Okay, let's play it right now. Let me know. Ayúdenme a saber si escuchan. Yes. 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 Okay. Nice. This is a very short video. So in this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Everybody. Jacket. Belt. Jacket. Suit. Suit. Coat. Coat. Shoes. Shoes. Blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. High heels. High heels. High heels. Raincoat. Dress. And dress. Clothes for leisure. For leisure. Hat. Hat. Sweater. Hat. Jeans. Gloves. Jeans. Gloves. Gloves. Cap. Cap. T-shirt. Short. T-shirt. Yeah. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Sneakers. Swimsuits. Okay, how do you say traje, guys? ¿Cómo se dice traje? I brought. No. Traje. Sweet. No es sweet, eso es dulce. O la suite de los hoteles. You didn't pay attention, vea. Él dije, pongan atención. Ajá. ¿Cómo era? Suit. Sweet, no. Es suit. Everybody? Suit. 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 S-U-T. Suit. Nada más, ¿ok? Vamos. Suit. So, how do you... Vamos a leer todos, ¿ok? What is he wearing? ¿Qué está ocupando él? Okay, he is wearing a suit. A suit. Okay. What else? What else? Look at this. Ajá. Aquí. Sí. Ah, you didn't pay attention, vaya, tie, tie. Miren, guys, aquí es tie. Cuando usted dice tie, tie, ¿se acuerdan que todos dicen, hey, el tie, ¿verdad? Como dije, dame tiempo. Time. Time. Y la gente no dice time, dice tie, ¿ok? O sea, tie es atar o también, ¿qué? Tiempo. No, tie, no time. Okay, tie. Tie. What is that? What is it? Corbata. Corbata. Tie, all right, corbata. Very good. All right, al cincho. Belt, okay, el abrigo. Coat. Coat. Coat, okay. La falda. Skirt.
Skirt. Skirt. Yeah, good job. Miren, no scared, de asustado. Skirt. Al final, skirt. Right. ¿La chica usa un t-shirt o qué? ¿Qué ocupamos nosotras las chicas? Yo ocupo t-shirt también. I wear t-shirts. Pero, ¿qué otra cosa ocupamos nosotras? Dress. Dress, muy bien. ¿Qué más? Usa, do you wear, guys, blouse? Do you, guys, para los chicos, blouse? No. No, no, right, all right. Pero para las chicas sí es una blouse, ok. Good. ¿Cuál es la diferencia entre una shirt y una t-shirt? How do you say camiseta? Este es formal y la otra no, ¿verdad? Ok, how do you say camiseta? T-shirt. Exactly, no teacher, ¿verdad? T-shirt, all right. Everybody, vamos entonces. José o Alberto, you start with all the vocabulary. Porfa, pongan atención. Le vamos a poner tareas al que lo pronuncien mal. Lo voy a poner nuevamente y ustedes lo escuchan, ¿ok? Pay attention. Pongan atención. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Repeat it. Tie. No. Belt. Tie. Jacket. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Suit. Shirt. Coat. Suit. Shoes. 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 Scarf. Shoes. Scarf. High heels. Raincoat. High heels. Dress. Crayons. Dress. Clothes for leisure. Hat. Hat. Jeans. Jeans. Gloves. Boots. T-shirt. Hat. Yeah. T-shirt. Shorts. Socks. Shorts. Socks. Sneakers. Sneakers. Swimsuit. Now is your swimsuit. To practice the vocabulary that you just learned, I would like for you to talk about them. Sorry, guys. All right, now let me test my new headset, okay? No. It works. Ah, pues sí funciona. El mute de aquí. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Yes. No. All right, very good. Ah, pues sí funciona. Very good. Thank you, guys. Vamos con José Gualberto. You start. Todos, guys. Lo que vamos a hacer es una competition, all right? ¿Para qué? A ver quién lo dice más rápido y lo dice correctamente, ¿ok? Ya lo pusimos dos veces. Espero que todos lo repitan bien. Give me a second. Give me a second. Give me a second. Aquí tenemos el stopwatch. Vamos a hacer más pequeñito. Aquí está. Y el stopwatch está aquí. It's loading, está cargando. Ahí está. Vamos a ver, chicos. Anoten cuál es el tiempo que ustedes se toman para repetir ese vocabulario. Ok, ready, José. Quítale el mute. All right, very good. Start. One, two, three, go. Shirt, blouse, tie, scarf, belt, skirt, jacket, sweat, pants, coat, shoes,
high heels, raincoat, dress, hat, t-shirt, swimsuit, jeans, short, sock, sneaker, gloves, boots, pajamas, swimsuit. 42 seconds. Se tomó 42 segundos. Vaya. No es scared, es scared, ¿ok? Obvio, para José o Alberto es su primera vez. Los demás pongan atención. ¿Ok? No es scared, es skirt. ¿Ok? Repeat, guys. How do you say falda? Skirt. Mire, los sneaker no es solo uno, es plural, José. All right, so sneakers. All right, el suit, no. Sneaker. Suit, all right, suit. Y pajamas, no. How do you say pijamas, chicos? Se parece, está en español. Pajamas, no. Eso de paja, no. Pajamas. 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 Good job, José. José o Alberto, 42 seconds, all right. Vamos a ver. Escriba ahí, chicos. Escriban ahí, vamos a ver. Espérenme. Voy a ponerle. No encuentro dónde pasa el chat. Ok. Gualberto. 42 seconds. Excellent. Gualberto. Ok, vamos ahora con Genaro. Right, Genaro, ready? Are you ready? Ready. Good. One, two, three, go. Sure, blue, scare, time, bulb, sky, coat, jacket pants, sweat, shoes, raincoat, dress, hat, t-shirt, sweat, gibus, jeans, short, short, boots, sneakers, pajamas, sweat. Again, okay, very good. 32 seconds. Sí. Okay, muy bien. 32 seconds. Vamos a ver. Thank you, Genaro. Good job. All right. 32 seconds. Pero mire, Genaro. Ya se los había corregido y otra vez, ¿cómo se dice traje? Me dijo. Ah, muy bien. All right, very good. Bell, no, la bell es la campanita, ¿verdad? Bell. Igual, el ¿cómo se llama el cinturón de seguridad en el carro? Es belt, pero se dice belt. Belt, ¿ok? Cinturón, o ¿cómo es que le decimos, chicos? Cinturón, ¿verdad? Belt, ¿ok? Seat belt, belt, igual, es cinturón. No, bell, belt, all right? What else? How do you say this one, Genaro? ¿Ve el puntito? Do you see the point here? How do you say it? ¿Cómo se dice? Yeah. Ah, very good. Shirt. Good job. High heels, skirt, scarf. Good job. Okay. ¿Qué otra? Me dijo pajamas. No, no pijamas. Okay. Pajamas. How do you say pajamas. Calcetines? Muy bien. Very good. Socks. Stock. La S. Stock. Very good. Vamos, Kenya. Ready? Are you ready? Yes, I am ready. Right, are you ready? Kenya. One. Two. Quítale el mute. Three. Go. Shirt. Tie. Coat. Jacket. Pants. Coat. Blow. Car. Chair. I got dress, hat, t-shirt, sweater,
gloves, jeans, shorts, socks, boots, sneakers, pajamas, pants. Swimsuit. All right, good job. How many minutes? How many seconds? 33. All right, good job. How do you say blue sock, Kenya? Blouse. All right? Blouse. All right, good job. And how do you say guantes? Guantes. Glow. Okay, como una O ahí, ¿verdad? Gloves. 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 La V. Very good. Vamos. Nilsson. 1, 2, 3. Are you ready? Close the world. No, solamente con, solo di el vocabulario, ¿ok? Para que no, para que, acuérdese que estamos haciendo una competition, ¿ok? Ahorita Genaro es el que lleva menos segundos, ¿ok? Obviamente le vamos a dar le vamos a dar el reenganche a José o Alberto, porque yo sé que la primera vez, el primero siempre es como que se tarda un poquito más porque como que no tiene la presión, ¿verdad? De que los demás lo dicen más rápido. Así que, José o Alberto, be ready y hoy sí, bien pronunciadito. ¡Vamos! Nilsson, 1, 2, 3, go. Shorts, cake, blouse, skirt, style, coat, jacket, pan, switch, nine heels, shorts, white coat, dress, hat, t-shirts, sweater, jeans, shorts, socks, gloves, bats, sneakers, pajamas, swimsuits. Hey, good job, very good. How many seconds? 44. O sea, van empatados con José o Alberto. Hey, Nilsson, how do you say blusa? Blouse. Te la acabo de decir a Kenia. How do you say it, Kenia? ¿Cómo le dije, Kenia? Blouse. Exactly. How do you say it, Balbino? Nilsson Balbino. Repeat blouse. It. Lau. No es O, es una au. Ok. Au. Blouse. Au. Ok. Blouse. Blouse. All right. Blouse. Blouse. How do you say camiseta? Le dije, no es teacher. T-shirt. All right. How do you say zapatos? Sneakers. Sneakers. La S al final también. Okay. Y pantalones, jeans. Jeans, igual que en español. Vamos, Juan Carlos. Are you ready? Ready. Very good, Juan Carlos. 1, 2, 3, go. Shirt, tank, belt, jacket, pants, sweat, coat, shoes, raincoat, dress, blouse, skirt, kit, high heels, hat, sweater, blouse, jeans, boots, pajamas, cap, t-shirt, shorts, socks, sneaker, swimsuit. Yay, good job. 34 seconds, okay? Very good. Vaya. Juan Carlos, 35 creo que fueron, ¿verdad? Vamos, how do you say traje? La primera vez me dijo suit, después me dijo swimsuit, el traje de baño. Okay, how do you say traje? Traje suit. Very good, no sweet. Very good. How do you say
¿La abrigo? Coat. Coat. Co-o-u. O-u. Como o-u. Ok, no coat. No coat. 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 Miren mis coat. Labios. Co-u, ¿eh? Coat. No coat. Mire, coat. Coat. All right, good. Now, suéter, no sweater. Casi que igual es español, vea, sweater. Botas. Boots. No, esos son botes. Lanchas o botes, boots. Canoas. Boots. Esta doble O es como U. Good, no bot. Boots. Miren, boots. All right, good. Boots. Guys. Por favor, si dice, hey, ¿dónde está mi calcetín? My sock. No, my socks. Son dos. Las S's no las pronuncian. También me dice sneaker. No, sneakers. Everybody, guys, pay attention with that. Pijamas. No es pijamas. How do you say it, guys? Pajamas. Pajama, very good. Vaya, aprenda de nuestros errores, guys. Acuérdense que tenemos que aprender de los errores. Good, vamos con Jacqueline, all right? One, two, three. Jacqueline Fuentes, one, two, three. ¿Está lista o no? Ni está escuchando. Vamos entonces, Omar Ernesto, ¿ok? One, two, three, go. Short tie, belt, jacket, pants, suit. Coat, shoes, scarf, blues, skirt, high heels, raycon dress, hat, gloves, sweater, jeans, boots, pajamas, t-shirt, short, socks, sneakers, shih tzu. Good job, 43 seconds. Okay, thank you, Omar. Vaya, vamos, Omar, mire. A varios les he escuchado que no pronuncian las S ni las palabras al final. Me dicen glow. Blouse, vaya, es así. No es blues, es blouse. ¿Qué más? Si dicen scar, es la scar de las, la que yo tengo aquí, ¿ve? Una scar es una cicatriz, no es scarf. Vamos, repeat everybody, scarf. La F. Scarf. La F al final, the F at the end. No es scare, es, me dicen scare, muy bien, pero scare es como asustar a alguien, scare. Esta es la palabra, miren chicos. Scare, ay, me asusta, scare, ¿no? Skirt, sonido al final. Pónganle mute los que no están participando, por favor. Skirt. Skirt. Al final es a T, ¿ok? Si no dicen scare, si dicen scare, es asustar algo, ¿ok? Es skirt. Es a T al final. Por favor, chicos, los sonidos al final son muy importantes, ¿ok? Heel, ¿no? Es heels. Ok, heels, y no es hill, heels, más largo, ok, hill es una colina, es un cerrito, hill, ok, como el Cerro Verde, ese es un hill, ese es heels, miren, estiro más mis labios, heels, ¿ya? Yeah. Sonrío para cuando digo esa doble E, ok, igual a boots, no es solo boot, no, boots, y es plural, acuérdense de las S, muy bien. 43 seconds, no estamos tan mal, chicos, ok, nadie se ha tardado más de 45 seconds, así que estamos bien. Good job. Vamos con, oh, sí, Jacqueline, are you ready? Hi, Jacqueline. Ready? Hi. Yes? Yes. Very good. One, two, three. Go. George, tie, belt, jay, pants, coat, shoes, blouse, skirt, skirt, shield,
trousers, dress, gloves, hat, skirt, t-shirt, cut, jeans, shorts, socks, sneaker, boots, pajama, sweat. Perdón, ¿cómo me dijo la última? No lo puedo pronunciar bien. Ok, vale. Pusimos el video dos veces y se los he también se los dije a los demás. Jacqueline, yo creo que usted no sé si tiene mala conexión, pero no creo que no está poniendo atención. How do you say traje de baño, guys? Swimsuit. Okay, Jacqueline. Swimsuit. Suit, como una U, ok, suit. Guys, suit. Pajama, no, es plural, pajamas. Acuérdense las S al final, guys, ok. No me están pronunciando los sonidos finales. Por ejemplo, me dicen skirt también, es otra cosa. Skirt, al final, ok, son otras cosas. I need a skirt. Necesito un susto. No, ¿verdad? Necesito una falda, guys, ¿ok? Aprendamos a pronunciar correctamente, especialmente los sonidos al final, ¿ok? Chose, ¿qué es chose? ¿Una elección? ¿Como chose? Eso es chose, ¿ok? Una elección, perdón, ese es el choice, ¿ve? Eso es una elección, opción o elección, choice. Shoes, ¿yes? How many seconds? Lo dijo en menos de 30, fueron como 27 segundos, pero fueron varias palabras que no se pronunciaron bien, así que no cuenta, ¿ok? No cuenta, aunque lo hizo en menos tiempo, no cuenta. Vamos a darle la oportunidad a Jacqueline una vez más para que hoy sí lo diga correctamente. Marisela, ¿ready? Are you ready? Yes or no? Oh, yes or no? Yes or yes? Yes. Ready to say. Good job. Yes, I am ready. Remember, guys, ocupemos el verbo to be. One, two, three, go. Shorts, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, blouse, scarf, hips, knee, raincoat, dress, hat, gloves, T-shirt, sweaters, jeans, shorts, socks, sneakers, boots, pajamas, swimsuits. Wow, good job. 35 seconds, all right? In 35 seconds, it fue muy buen tiempo, Marisela. But remember, blusa. Repeat, guys, how do you say blusa? No, blues, como las canciones de blues, no. Blouse. Very good, Marisela. All right. Raincoat. Coat. All right. Coat. Raincoat. El otro, t-shirt. Ok, al final la T. T-shirt, no. T-shirt. Un poquito más la T al final. Nada más. Sneakers. No, ese es sneaker, no. Ok, sneakers. ¿Se acuerdan de los chocolates bien ricos que son sneakers que los anunciaban antes en la tele, verdad? Yes. Vaya, no son zapatos esos, son chocolates, ¿ok? But you can say sneakers bar, ¿ok? Una barra de sneaker, ¿ok? No sneaker shoes, ¿verdad? Sneakers. Swimsuit, muy bien. Ahora ya veo que ya no me dicen suit, por lo menos. Así que, good job, Marisela. Vamos con Víctor. Y creo que solo me quedaría pendiente Carlos, ¿verdad, Carlos? Nada más usted, ¿verdad? ¿Sí? Ah, José Gualberto y Jacqueline van a repetirlo, ¿ok? One, two, three, ¿ready, Víctor? Yes, I am ready. Good job, all right. One, two, three, go. Shirt, tie, belt, jacket, pants, sweat, coat, shoes, raincoat, dress, high heels, skirt, scarf, blouse, hat, sweater, gloves, boots, pajamas, swimsuit, sneakers, socks, shorts, t-shirt, cap, jeans. Hey, good job. 32 seconds.
Applause for Victor. Very good, Victor. Nada más el shirt. Es como una ok. Como una como cuando le pegan el estómago y dice ok, es un shirt. Shirt. Ok. Okay. Que le saquen el aire. Shirt. Igual skirt. Ok, no es skier, es skirt. Ok, esta ahí es bien corta. Skirt. Repeat it, guys. Acuérdense, a varios les he corregido eso, así que pay attention. Pongamos más atención. How do you say sweater? Casi igual que en español. Sí pueden decir sweater, ok, pero más al inglés británico. Normalmente los gringos, ¿ya? Dicen sweater. 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 Good job. All right. Scarlo, Steven, ready? Are you ready? Yes. Good job. One, two, three, go. Shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, dress, raincoat, it, sweater, gloves, boots, jeans, shorts, socks, sneakers, t-shirts, la gorra no logro ver que, como dice ahí. Cap. Cap, pajamas, wingsuit. Wingsuit, ¿qué wingsuit? Swim, lleva la S, swim, swim, okay? Aunque la W suit. No es swim suit. Swimsuit. 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 All right. Swimsuit. Good. Vamos. Lo dijo como en 32 segundos porque no sé cómo decir cap. Ok. Ahí está. 32 seconds. Carlos. Shirt. All right. Shirt. No. ¿Cómo se dice zapatos, Carlos? How do you say it? Shoes. Shoes, ahí se como U, ok? Shoes. No. Shoes. And then, shoes. How do you say vestido? Dress. Dress, así como se lee. No dress, sino que dress. 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 All right. Sweater. No es como sweat, le escuché. No, sweat es sudar, ok? Sweat. Sweater. Sudadera, sweater. Sweater, sweater. Now, thank you, Carlos. Vamos. Ya, chicos, por el tiempo, ya, igual, ¿quién fue el ganador? Who is the... Genaro. Aplausos para Genaro, chicos. Hey, good job, Genaro. Good job, good job, good job. Great. Bye. Hoy sí, por el tiempo, chicos, no vamos a continuar, pero miren, no es jacket pants, ¿ok? Uno es jacket y el otro es pants, no es jacket pants. No hay chaqueta pantalón, ¿vea? No. Jacket pants, me dicen todos. Jacket pants, no. Jacket and pants, ¿ok? Es el traje. El traje es suit y el jacket y el pants, ¿ok? Como la chaqueta y el pants. Así que no se dice jacket pants. No, no es una sola palabra, ¿verdad? Nice. Vamos entonces. The next part is lesson objective. In this class you will learn colors. Ay, los colores son bien fáciles, ¿verdad? Colors and how this topic is used in daily life, ¿ok? Vamos con colors and ese es bien cortito, así que lo vamos a escuchar también. Hi everyone. And in this class, you'll learn pay attention, colors and you will practice. Pon atención a la pronunciation and repeat, guys. Repeat. Acuérdense, si uno no repite, se le olvida cómo pronunciar las cosas. Vamos. Conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. White. Light gray. Gray. Dark gray. Dark gray. Gray. Beige. Dark gray. Light brown. Beige. Brown. Light brown. Dark brown. Brown. Black. Dark brown. Dark brown. Red.
Black. Pink. Vaya, vamos a pedirle a Carlos que los lea él solito porque se, está así, ve. Yellow. Light green. Guys, repitan. Ok, repitan. Acuérdense que repitiendo es que uno se acuerda, ok. Si solo estamos viendo, no es lo mismo. Escuchamos y repetimos. Ese es el punto, ok. Si usted no repite, me va a salir con que gray, dark brown me van a decir. Blue me van a decir. Purple me van a decir. No, guys, pay attention. No repiten ustedes, ok. No les veo esa pronunciación, guys. Again. You should listen and repeat. White. Light gray. White. Gray. Light gray. Dark gray. Gray. Beige. Dark gray. Light brown. Beige. Brown. Light brown. Dark brown. Brown. Black. Dark brown. Black. Black. Orange. Pink. Pink. Yellow. Orange. Orange. Light green. Yellow. Green. Light green. Dark green. Green. Light blue. Dark green. Blue. Light blue. Dark blue. Blue. Purple. Dark blue. Now, we're going to listen to a conversation which Ahora vean esta pequeña conversación para que vean. Miren cómo se usan los colores. Ah, el rojo, el negro, no sé qué. Y cómo se dicen, miren, light blue blouse. El nombre va después del adjetivo, ¿ok? Los colores no dice blouse black, no. Black blouse, ¿ok? Blue blouse. White blouse, ¿sí? La camisa blanca. En inglés, ¿se acuerdan? Hacen ese pequeño cambio, ok. Ya me van a decir los colores, guys. Pay attention to the conversation. Y vean cómo se usa el verbo to be. Y vean por qué creen que se los voy a poner. Porque lo que quiero enfatizar son otro tipo de posesivos, que son pronombres posesivos. Ya vimos los adjetivos posesivos. El my, your, his, her, its, our, and their. ¿Se acuerdan? Miren este. Mine. Mío. No es mí. Mi teléfono. My cell phone. Mine, mío. The cell phone is mine. El teléfono es mío. Son dos formas diferentes de decir lo posesivo, ¿sí? Yo digo mi teléfono o el teléfono es mío, ok. So, miren, ¿cómo se pregunta qué color es? What color is it? ¿Qué? Objetos, ropa, cualquier cosa, right? Illustrate how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. No se escucha. Sorry. Okay. Very good. Tenemos entonces el yours con ese. Gracias, Genaro. Ahí estoy hablando y me duele hasta la garganta y nadie me dice nada. Okay. Miren, yours. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Decimos solo your. Este es yours, tuyo. Mine, mío. Okay. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien entendió? Mira, es mi camisa blanca. ¿Ve? It's white. Pero como le metieron el jeans ahí, toda la ropa se les manchó. ¿De qué color? What color is it now? ¿A qué color cambió?
A light blue. A light blue, celestita se les hizo, ¿verdad? It's a disaster. Qué desastre. ¿Alguien ha pasado por eso, guys? Se les mancha la ropa. Yes. It's a disaster. Eso sí que da lástima, ¿verdad? Que ahora no se puede ocupar. Bueno, si la quieren ver tipo añil, sí, ¿verdad? Pero no siempre funciona. Para dormir, you can wear it as a pajamas. De pijamas nos queda. Ok, guys. Perfecto. Miren, mine, yours. Y eso es lo que vamos a ver justamente en esta sección. Ok. What I would like for you. Vamos a ver, what are the colors? Quiero que todos me lo digan, porfa, hablen los micrófonos. I want to hear your pronunciation. Black, red, blue, dark green, light blue, purple. Ya ven que me dijeron purple, ya ven. Purple. Si ven una L y una E, siempre van a pronunciarlo como O, ¿ok? Purple. No purple, ¿ok? La L y la E se pronuncia como una O. Una O. Nice. Vaya, ustedes ven, escuchen y aprendan los colores. Nice. Let's do the number 4.4. In this class, you will learn how to use possessive, los posesivos. Ok, ya los vimos la vez pasada. Aquí estaban, acuérdense. Si no me equivoco, ¿a dónde los pusimos? No están aquí. Aquí estaban estos, ¿verdad? Ya vimos my, your, his, her. ¿Se acuerdan estos? Ya los vimos. ¿Cuál es la diferencia? Usted dice mi teléfono, mi pelota, tu teléfono, tu pelota, su pelota, ¿sí? Después de estos posesivos va un nombre, ¿sí? Mi teléfono, mi mamá, un nombre. Ahora, si yo digo mío, ya no lleva nada, ¿sí? Es mío. ¿Qué? ¿El teléfono es mío? ¿El teléfono es tuyo? Yours. El de él, lo mismo, no cambia. His. Para el de ella es hers. Si se fijan, solo lleva una S. El único que no lleva S y que es diferente es el mío. Mine. ¿Verdad? Lo acabamos de ver. Ups, perdón, no es este lo que quería. Ok, mine. Mine es el único que es diferente. Se escribe mine. Okay, de ahí los demás se escriben igual, solo que con S. ¿Cuál es el que también se parece? El de él es suyo. His. Ese no cambia. El de ella, lo único que hacemos es agregarle una. S. Very good. O sea, y si digo nuestro... Es yo. Our, nuestro. Y si yo digo, ah, es de nosotros. ¿Cómo lo diríamos? ¿Solo agregamos la S? Oh. Ours. Ours. Ok, y el de ellos, ¿cuál era el posesivo de ellos? Ajá. Y les dije, si no me equivoco, les dije que había tres pronunciaciones igualitas,
pero que cada uno era diferente, ¿se acuerdan? How, ¿cómo se decía su de ellos? Are they? There, muy bien. Entonces sería theirs, la S nada más al final. Así que eso es para describir la posesión de alguien, ¿verdad? De las cosas o de las personas. Por ejemplo, digo my daughter. No es posesión, pero es una relación que uno tiene, ¿verdad? Now, possessives. ¿Cuánto dura el video? Too long, demasiado largo. Se los dejo de tarea, chicos, así que por favor pónganse las pilas con los posesivos. Y aquí tienen este cuadrito, vamos a tomarle una pequeña capturita de pantalla. One second. Ahí está, chicos. A ustedes es que les dejé tarea, ¿verdad? Ustedes es que me mandaron la tarea, ¿verdad? Con este, en su grupo fue, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Ok, vaya, ya se lo voy a revisar. Ya lo vamos a revisar. Ya vamos a terminar, así que el día de mañana, ok, voy a copiar todo lo que ustedes me mandaron. No he tenido mucho tiempo, he andado, chicos, buscando algo muy importante que no he podido encontrar, fíjense. Es una jeringa que no puedo encontrarla y he pasado todos estos días buscando esa cosa. Entonces, sorry, no les he contestado, algunos ni se los he visto, chicos, así que me disculpan, por favor, estoy un poquito ocupada. I have been busy, I am a little busy, estoy un poquito ocupada. Vamos, chicos, voy a tomar la asistencia. Creo que estamos casi todos, excepto Mary, creo que me escribió que no iba a poder conectarse. Ahorita somos entonces 10. ¿Quién no está ahora? Bueno, voy a tomar mejor la asistencia para ver quiénes no están este día, porque si normalmente ustedes son bien puntuales, pero hoy hay dos personas que no están acá. Group B, vamos a ver, ustedes son el B. Ok. Brian es el que no está, ¿verdad? Vamos entonces, voy a borrar, no borrar, pero vamos a hide, ocultar. There we go. Hoy sí. Vamos a seguir ocultando estas. Y hoy vamos con martes 2. ¿Qué tal el día de trabajo, chicos? ¿Qué hicieron? What did you do? Descansar o trabajar. Lo bueno es que doble pago, ¿verdad? Es la única ventaja. O les dan compensations. ¿Les dan compensatorios? No. ¿No? ¿Qué prefirieran ustedes? Imagínense que yo voy a tener, ajá. ¿Cuánto le pagan el quinto? Cinco por uno lo pagan. Así sí. Es el quinto. ¿Really? ¿En serio? Sí. Guys, con gusto trabajara yo. Con gusto. En serio, no es el doble, sino que el quíntuple.
Wow, that's amazing. Qué bueno por ustedes. Vaya, pues, martes 2, Brian no. Los demás creo que sí van a estar acá. Carlos Steven, yes. Jacqueline, yes. Genaro, yes. José Gualberto is here. Kenia is here. Lucero Yamilet, ella tampoco está aquí entonces. Lucero Yamilet. Maricruz, ella es la que me dijo que no iba a estar, pero igual, aunque tenga cosas que hacer, ¿está o no está? Ok, and then, pues nos faltan tres personas este día, ok. Who's next? Maricela is here. Nilsson, very good, is here. Omar is here and Victor is here. Okay, good, good job, guys. Porfa, no se les olvide ver el video, okay? Para que entendamos un poquito más los posesivos, okay? Son dos formas, como les expliqué. Y si se fijan, ahorita les pegué aquí para que ustedes vean la diferencia. Me, mine, mines. Okay, mine. Your, yours. His, his, no cambia. Her, hers. Our, ours. Their, theirs. Okay. También para denotar posesión, ustedes dicen whose. Si quieren preguntar de quién es, otra WH question. Miren, whose. Whose. Hey, whose water is this? Y esta agua de quién es. Whose water. Whose cell phone is this? Ah, it's mine. Es mío. ¿Ya? Digo, mine. Escuchen, por favor, la pronunciación al final, ¿verdad? No es solo my, es mine. Na, 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 na. La lengua, all right? Mine. Everybody? Mine. Hey, good job. Igual que mina, ¿verdad? Se dice lo mismo. Mina y mine es lo mismo. Theirs, la S. ¿Por qué siempre les digo las S? Hay que pronunciarlas bien, ¿ok? Y ya les había dicho, ¿verdad? Que el apóstrofe más la S denota posesión de alguien. Entonces ahí digo, oh, la blusa de Patty, la blusa de Kenia. Digo, Kenias, y le pongo apóstrofe más S. Si ya el verbo, si ya el nombre termina con la S. Carlos, por ejemplo, ¿verdad? Carlos, el apóstrofe lo lleva enfrente. No, no antes, ¿verdad? Sí me explico. ¿Ok? Rex. Ven. Y que lo que digo siempre, el, no, el objeto o la cosa que estoy hablando va antes. Perdón, va después. Entonces no digo blouse, Vilmas. No, es Vilmas, blouse. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Veamos, chicos, entonces, ¿qué sigue? What is next? Esta sección es bien pequeña, miren, chicos. Así que la vamos a terminar súper rápido. ¿Ok? Porfa, vean eso, porque lo que voy a hacer es un par de ejercicios, ¿verdad? Y mañana vamos a revisar la tarea. Los ejercicios para que practiquemos cuando ocupo mine o cuando digo my en lugar de mine o mine. ¿Ok? Porfa, 4.5, véanlo, son 7 minutos, chicos, que yo sé que le va a servir mucho. Nos quedan unos minutitos. So, instructions. Repitan, guys. Instructions. 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 All right. Complete the conversations. Complete the conversation. Shons. Conversations. Conversations. Shons, con la S, with the correct word. Pónganle tilde a la E, correct. Correct, como que digan, correcto, correct, all right. Entonces, quiero ver si lo terminamos. Vamos a dejar este ejercicio para el día de mañana. ¿Quién me quiere leer las instructions? Nobody? Instructions. No es una O. Incluso a mí me la corrigió mi jefe una vez. Me dice, no, no es Sean. No es Sean, es Sean. ¿Ok? Sean. Instruction.
Okay. Vamos, José Alberto, you want to read. Okay, go. Instruction complete the conversation with the correct word. With the correct word. With the correct word. With the correct word. Conversation, no. Session. Todas las I-O-N que ven aquí con T. Chance. Okay. Chance. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Entonces, vamos a revisar mañana la tarea. Gracias por estar siempre pendientes. Así que nos vemos el día de mañana. And have a day. Feliz día, okay? Bye-bye. Take care, guys.